Buenas noches, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio en el marco de la exposición Frágiles, obras de Patricia Belli, 1986-2015. Para Teorética es una ocasión de verdad muy especial. Patricia es una persona que queremos y admiramos muchísimo y que el trabajo que ha hecho, no solamente por su obra artística, sino también por el acompañamiento, ¿no?, y el cuidado de diversas generaciones de artistas en Centroamérica, ha sido absolutamente decisivo, ¿no?, toda esa labor. Y creo que esta muestra es, por un lado, un reconocimiento, una trayectoria brillante, y también un agradecimiento, ¿no?, a todo el tiempo, energía y afecto que ella ha dedicado, ¿no?, durante todos estos años. Esta es también, de alguna manera, una continuidad, ¿no?, porque en el año 2001, en Teorética, se presentó un proyecto, una exposición individual de Patricia, que se llamó El Circo, una instalación bastante ambiciosa, de la cual se pueden ver algunos fragmentos. Hay tres objetos que estuvieron en esa primera exposición. Y creo que es interesante también porque nos permite poner en perspectiva, ¿no?, la manera en la cual Patricia ha establecido sus vínculos, ¿no?, con Costa Rica, con Teorética, con los artistas locales. Y creo que esta mesa, o no sé si es una mesa, este panel tan numeroso de tantas voces, tantas generaciones, este público, da cuenta un poco, ¿no?, de la cantidad de cosas, ¿no?, que restan por decirse de su trabajo, y que es importante discutir, de compartir, y probablemente no vamos a alcanzar, ¿no?, digamos, a toda esa capa de complejidades, pero creemos que, digamos, el esfuerzo de hacer esta exposición, de hacer un proyecto de investigación en torno a su trabajo y transformarlo en otro tipo de soportes, como una publicación eventual, por ejemplo, va a permitir de alguna manera restituir, ¿no?, con justicia, una trayectoria que merece muchísimo más debate de lo que hasta ahora ha tenido, ¿no? Creo que de alguna manera también estamos batallando contra o con las condiciones de infraestructura, con las condiciones económicas, con las condiciones materiales en las cuales estamos, ¿no?, elaborando, trabajando, operando. Creo que esta muestra de revisión de su trabajo, o mejor dicho, creo que es revelador que esta muestra de revisión de su trabajo ocurra en un país distinto, ¿no?, al de su nacimiento, que es Nicaragua, ¿no? Creo que también da cuenta de la movilidad y la importancia, ¿no?, del trabajo de Patricia, y creemos que, o queremos, ¿no?, creer que es también un primer paso, ¿no?, a poder construir de manera colectiva, de manera colaborativa, de manera institucional, ¿no?, proyectos de reflexión que puedan tener rebote aquí, pero en otras partes, ¿no? Yo, de hecho, me quedé bastante sorprendido de ver la escasa bibliografía que hay sobre su trabajo. Creo que eso también es una tarea pendiente a la cual queremos apuntar a subsanar. Y bueno, nada, la verdad es que ha sido muy, muy emocionante todo este proceso de acompañamiento. Yo he aprendido muchísimo y hay muchísimas cosas que sigo aprendiendo en estos días, ¿no? Viendo tus diapositivas, escuchándote el relato de cada una de esas obras desde el año 83 hasta ahora, y también pensando en la cantidad de posibilidades que disparan, ¿no? De verdad que creo que es como muy, muy emocionante. Y bueno, la muestra, como toda muestra, es algo que se ofrece para el debate colectivo, y queremos que esta primera discusión pueda ser ampliada, ¿no? Así que luego de que nuestros invitados comenten, vamos también a abrir la conversación. Queremos que de verdad sea una conversación y no tanto una conferencia, porque varios de los que están aquí, varios de ustedes, han tenido distintos contactos con Patricia, han sido alumnos de Patricia, han visto su trabajo, y creo que va a ser muy interesante escuchar esas voces, esas opiniones. Así que, y bueno, también escucharte a ti, Patricia. Vamos primero a comenzar con ellos, con voces, y a partir de eso vamos a abrir la conversación. No hay un orden, así que no sé quién quiera comenzar. Vamos a comenzar con Roberto, ya que está aquí. Ah, perdón, es que no los he introducido, discúlpenme. Nos acompañan Patricia Belli, por supuesto, artista; Roberto Guerrero, fotógrafo, artista, docente; Priscila Monge, artista; Ernesto Calvo, investigador;
curador, crítico y docente, Cristian, que es artista y también parte del equipo de Teorética, y Tamara, que es escritora, curadora y actual curadora, de hecho, de la curadora general de la décima Bienal Centroamericana. Así que ahora sí, muchas gracias, Roberto. Gracias, Miguel. Como siempre, gracias a Teorética por considerarme para participar, a Patricia, ¿verdad?, porque hizo o posibilitó que se generara esta exposición tan reveladora y tan importante. Yo, en principio, había organizado, voy a tratar de resumir lo que tenía pensado. Entonces, quiero hablar de dos cosas. En primer lugar, al hablar de la muestra, hablar de mi encuentro con la muestra, algo que conversé con Patricia el sábado, un asunto que tiene que ver con contenido de forma general, al ver toda la muestra y al ver, digamos, la forma en la que se integran diferentes procesos y diferentes tiempos a partir de diferentes obras en ese relato que es la curaduría de esta exposición. Y por otro lado, un asunto que tiene que ver con método, que tiene que ver con proceder, que tiene que ver con la forma en la que yo interpreto la manera en la que Patricia trabaja a partir de lo que yo, de ciertas cosas, de ciertas obras y de ciertas ideas que yo veo en la exposición. A nivel de contenido, yo le comentaba a Patricia el sábado que uno de los elementos de contenido que yo veo que se integra de una forma muy imbricada, ¿verdad?, de una forma casi rizomática en la muestra, en las diferentes obras, son esas tres nociones relativas a las fuentes de sufrimiento de las que hablaba Freud en El malestar en la cultura. Sí, obviamente es un texto ampliamente conocido, pero yo creo que cuando se habla de las relaciones entre individuo y sociedad, definitivamente se vuelve vigente de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, esas tres formas de sufrimiento, que son la primera, la caducidad del propio cuerpo, ¿verdad?, el concepto de la aniquilación, la vejez, la enfermedad, el fallo biológico. Por otro lado, el tener que enfrentarse a la naturaleza y a sus desastres como una segunda fuente de sufrimiento y la impotencia que sentimos ante eso. Y la tercera, que es contundente, quizás la más contundente, que es el hecho de que nos toca enfrentarnos a los demás en nuestras relaciones humanas día a día y cómo esas relaciones humanas pues, son las que generan las fuentes de sufrimiento, tal vez una fuente de sufrimiento realmente intensa. Como decía, yo creo que las obras, desde diferentes perspectivas, al revisar el tema de la corporalidad, corporalidades, el tema de la violencia, sobre todo el tema de la vulnerabilidad, creo que esas tres fuentes de sufrimiento en realidad, o esas tres nociones que plantea Freud, las podemos reescribir, las podemos reentender desde la posibilidad de las condiciones que nos hacen vulnerables y verlo desde esa perspectiva. Y desde allí, pues, ver la propuesta artística de Patricia como una forma que nos lleva a reflexionar sobre esas formas de vulnerabilidad, al menos a mí en lo personal también, que me toca el fallo biológico, que me toca también la violencia desde otro lugar, que me toca lidiar con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar yo interpreto de una forma muy impactante pues, la obra de Patricia. Me parece importante porque el cuerpo se convierte en un espacio de negociación y creo que se vuelve evidente el hecho de que sigue vigente esa noción de que el cuerpo sigue siendo un campo de batalla. Ese campo de batalla donde en el caso de estas obras, la corporalidad que presenta Patricia es una corporalidad grotesca y que yo siento que reinscribe al cuerpo como un cuerpo heroico. ¿Verdad? O sea, suena un poco extraño porque realmente el cuerpo heroico es ese cuerpo perfecto, es ese cuerpo heteronormativo, es ese cuerpo ideal, es ese cuerpo bello, es ese cuerpo saludable y funcional, es ese cuerpo patriarcal y de repente Patricia nos presenta la deformidad, nos presenta el cuerpo desbordado, nos presenta el cuerpo desproporcionado, el cuerpo dislocado. Y en ese sentido, pues, es una reinscripción dentro del proceder contemporáneo de ideológico, discursivo, de volver ese cuerpo grotesco un cuerpo heroico, un cuerpo que habla, un cuerpo que nos hace reflexionar.
Eso me parece interesante porque ese cuerpo que desborda sus proporciones es un cuerpo que nos lleva al linde de la locura, y esa locura precisamente es lucidez, es la lucidez que nos hace reflexionar sobre el ser humano y sobre nuestras condiciones reales de existencia y sobre los procesos que nos afectan. Eso en cuanto a contenido. En cuanto a método, es interesante porque desde el diseño de modas, y me parece interesante traer a colación ese lugar, teniendo en cuenta, digamos, tu vinculación con la costura, con las telas, con los materiales, se habla del concepto de vestibilidad. La vestibilidad, dice, implica la acción de vestir del ser humano en relación con la estructura con la cual realiza ese acto, el cuerpo, y en relación con el contexto y los demás vestidos y o desvestidos. Y el diseño de modas habla de reingeniería de vestuario, ¿verdad? Entonces, para hablar primero de la reingeniería, hay que hablar de la ingeniería, ¿verdad? Y cuando uno habla de ingeniería, se parte de la idea de construir, aplicar conocimientos, habilidades a la invención, diseño, construcción, mantenimiento, perfeccionamiento de tecnologías, máquinas, estructuras y procesos. Eso evidentemente se conecta, o lo podemos conectar, pues con los procesos totalmente heteronormativos, condicionantes de la sociedad en la que vivimos, con el concepto de cuerpo dócil, ¿verdad? Con el concepto de la disciplina, sobre todo en los regímenes heteronormativos. Y la reingeniería se entiende como rediseño, reorganización, la creación de algo nuevo, recomenzar abandonando viejos procedimientos y buscando alcanzar un nuevo valor. Eso en la moda. Nos lleva a pensar que reingeniería de vestuario, dice el director de la Escuela de Modas de la universidad en la que trabajo, que es reingeniería de vestuario, es el acto creativo, es de la acción de valorar una prenda determinada desde sus componentes y estructuras en pro del desarrollo de nuevos productos para vestir el cuerpo, usando asertivamente la técnica de ingenio con nuevas configuraciones como herramientas para construir una nueva verdad. ¿Qué es esto? Es agarrar una prenda, desmontarla, dislocarla, reacomodarla, reconfigurarla en sus partes y de repente convertirla en otra cosa que se puede usar. En ese contexto yo concluyo que el trabajo en general de Patricia con las telas, con las prótesis, con los cuerpos, implica de cierta manera una reingeniería discursiva del cuerpo humano y de su vulnerabilidad, sobre todo del campo simbólico, de lo imaginario, de eso que nosotros pues llamamos arte y que es en lo que estamos. ¿Quién sigue? En orden. Primero que todo, agradecer la invitación, que acudí muy feliz porque tenía años de no ver a Patricia y a pesar de que no nos hablamos ni tenemos una comunicación constante, he sido compañera de exposición, he sido compañera de habitación. Entonces, para mí es un placer ver que te están haciendo esto, algo tan lindo, tan merecido. Cuando recibí la invitación de Miguel, decía, a pensar, ¿cómo pensamos el cuerpo dentro de la obra de Patricia, verdad? Y seguía más, pero una vez que apreté, como que el texto seguía, me remitió a Facebook y yo no tengo, entonces quedé como ahí, entonces yo dije, bueno, no importa, está bien, no sabía si habías escrito algo más, como que diera como un poco la una guía. Entonces, no, eso nada, contaba el otro día, queda uno fuera de bueno, una decisión por lo menos. Lo que hice fue que una vez que leí eso, no empecé a ver trabajos de Patty ni nada, sino que yo conozco la obra de ella, pero empecé a, ¿qué es lo que siento de eso? ¿Qué es lo que siento del cuerpo? ¿Qué es lo que siento del, qué es lo que siento del cuerpo dentro de la obra de Patricia? Y la palabra que venía inmediatamente era fragmento o fragmentación. De pronto decía yo, mutilación no, es fragmentación lo que viene como, bueno, tengo que decir que yo soy artista, no soy intelectual, no estoy nunca como
desmenuzando el trabajo de otros ni domesticándolo, por así decir, sino que mi visión va a ser muy intuitiva de la obra de ella, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí un poco puse que entonces lo que yo sentía era el fragmento, lo fragmentado. No sé si estoy correcta en esta lectura, pero creo que es una de las lecturas posibles a un trabajo que es complejo. También creo que tiene una fuerte carga simbólica, que por medio de las cosas que uno ve en el trabajo de ella, a través de esta carga simbólica nos explica parte de la realidad, de su realidad o de nuestra realidad. Y eso es como muy rico dentro del trabajo de ella. Porque aquí puse, es una forma efectiva de comunicarse. Dice, busqué lo que dice la Real Academia Española acerca del símbolo, dice que es una representación de la realidad que se asocia con una convención socialmente aceptada. Entonces, claramente estamos un poco ante esto, pero también creo yo que el símbolo puede ser algo inconsciente, algo que solo reconozcas vos, o solo yo, o solo no. Es una cosa también íntima y privada. Otra cosa que me pareció interesante es el tema del sexo, porque, más que de género, como de sexo, porque hay algunas piezas que son femeninas, hay otras que son como una fusión más bien, entonces eso también me pareció. Más que a decir algo, vengo con preguntas un poco. Y hace algún tiempo leí un texto que me impresionó mucho y que me venía también a la memoria cuando pensaba en tu trabajo, y decía que el fragmento está obviamente ligado con el recuerdo y con la forma en que trabaja la memoria, porque la memoria trabaja a bases de recuerdos y a bases de fragmentos. Entonces dice que recordamos por partes, y si estamos hechos de memoria, estamos a la vez hechos de pedazos, y eso es lo que tiene. Gracias. Bueno, muchas gracias a Teorética, a Miguel, y sobre todo a Patricia, por darnos la oportunidad de tener además el privilegio de volverla a tener acá en Costa Rica, de volver a tener una exposición suya, además una exposición que creo, ayer comentaba con Miguel, que hace un recorrido sumamente importante, sumamente imprescindible, no necesario, imprescindible por la trayectoria de Patricia, y además que creo que lo que me parece es también muy, muy, muy importante es que esta exposición es únicamente una parte de lo que va a constituir un libro, una investigación que va a sistematizar, que va a ordenar, que va a visibilizar diversas etapas en la trayectoria de Patricia, y creo que es algo que no solo le hace justicia a toda la obra de Patricia, sino que creo que es algo fundamental que se haga en Centroamérica. Es decir, la generación de relatos es una generación de relatos que tiene que ver con cada uno de los contextos, con la región, pero tiene que ver con cada uno de los componentes de esa región que son imprescindibles, ¿no?, para narrarlo. Y creo que Patricia, desde todos los ángulos, ¿no?, como artista, como pedagoga, como figura simbólica, creo que es clave, ¿no?, es sumamente importante. Entonces, creo que es un acto de, sobre todo, de justicia, ¿no?, y sumamente necesario. Ya junto a esto, también creo que ayer a Miguel le comentaba que me trajo como una especie de déjà vu la muestra de Patricia, porque me recordó los inicios de Teorética, me recordó el 2001 cuando estuvo el circo, que creo que fue de las primeras, ¿verdad?, entre las primeras exposiciones de Teorética, que realmente a mí me impresionó muchísimo. Y no sé, siento que traer una exposición que haga ahora todo ese recorrido, incluyendo
alguna de las piezas que estuvieron en el circo, más otras anteriores o posteriores, también habla de que, bueno, aquellos que ya tenemos algunos años viendo el devenir de esta institución y algunos aspectos del arte contemporáneo en Centroamérica, nos hace sentirnos un poco viejos, pero a la vez nos hace sentirnos que de alguna manera la historia y la memoria son necesarias, ¿no? Y es fabuloso además que hoy Teorética esté retomando todos esos aspectos históricos y revaluándolos además desde otro lugar, creo que incluso con mucha más madurez y capacidades, ¿no? Entonces eso me parece importante con respecto a la institución misma. Y bueno, yo la verdad no tengo nada coherente sobre la exposición. Ahora mismo estuve haciendo algunas anotaciones que creo que es parte de lo de, no sé, quisiera escribir un pequeño texto en las próximas semanas, que creo que sería importantísimo también, por lo menos para mí personalmente, y creo que para Patricia también, por lo menos para que lo lea ella. Y solamente lo que hice fue, digamos, tomar algunas notas donde lo que tengo son palabras, ¿no? No sé, yo siento que la obra de Patricia me evoca sobre todo el término de lo poético, de lo metafórico, y ahora de pronto se me ocurrió entenderlo a partir de dualidades, ¿no? De palabras que de alguna manera se complementan y se contraponen. Creo que eso también me hizo pensar, un poco hablando de la exposición actual y de la sensación que me creó, que es como habitar Teorética, habitar el cuerpo, habitar el alma, ¿no? Es decir, creo que hay algo de eso en toda esta exposición de Patricia. Y creo que, bueno, mucho de lo que se ha hablado, ¿no?, sobre la obra de Patricia, que creo que hay muchísimo más que hablar porque se ha escrito realmente poco, como dice Miguel, y se ha profundizado realmente poco sobre las connotaciones de una obra realmente profunda. Yo tengo estas palabras, ¿no?, que, digamos, la relación entre la tela, la carne, el cuerpo, el alma, la relación entre la pintura y el objeto, la relación entre el vestido y el bastidor, la relación entre el velo y la veladura, la relación entre la sutura y la cicatriz, la relación entre el coser y la herida. Y eso me lleva un poco a pensar entonces, es decir, cómo entender toda esa obra de Patricia. Y a propósito de eso, yo alguna vez escribí un pequeño texto sobre Patricia, creo que fue en el 2010, para Exit, para la revista española, y me di cuenta, ahora que lo saqué de las catacumbas de la computadora, que realmente no lo había hecho publicado en mi blog, y me di cuenta que había retomado, creo que fue una especie de apropiación o de plagio inconsciente, o quizás consciente, pero traté de no darme cuenta, me había apropiado de un verso de Eliseo Diego, en Los riesgos del equilibrista, que creo que Tamara utilizó en un texto suyo. Entonces, yo creo que me di cuenta de que justamente esa interacción de pensamientos que a veces fluyen inconscientemente y que podría llamarse casi que una especie de plagio o apropiación, me llevó a que era necesario retomar desde otro lugar también ciertos aspectos de la obra de Patricia, pero a la vez cómo se establecen esas conexiones casi que secretas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí porque creo que Tamara que posiblemente hable sobre los riesgos del equilibrista. Bueno, ahora me toca de este lado, siempre estoy del otro lado con el equipo de Teorética y bueno, lo único que a mí me queda de decir, porque es poco, no tengo mucho por decir, es que sí me llena de felicidad encontrarme a Patricia de este lado, porque tuve la oportunidad de estar en sus proyectos de residencias en Nicaragua, que era para artistas centroamericanos, y que yo creo que la mayoría de los que hemos estado, que siento que nos ha cambiado nuestros procesos de investigación e inclusive la forma de entender el arte o de entender lo que pensamos y lo que hacemos desde una mirada más de la experiencia y de lo que vivimos. O por lo menos esa es mi posición.
Y bueno, ahora me tocó trabajar a la par y creo que fue otro proceso educativo o didáctico. Y no sé, más bien es como de agradecerle que esté, porque cada vez que uno se la topa o los que lo conocen, tal vez yo menos que todos los que estamos aquí, sabemos que vamos a aprender algo nuevo y provechoso para nosotros, o no sé, para nuestros procesos. Y también me gustaría como hacer una referencia a ese contexto de las residencias o el programa de arte contemporáneo en Nicaragua, que lo que me parece increíble es que cómo el país más pobre de Centroamérica pueda gestionar un proyecto que le ha dado frutos a un montón de, o una generación de artistas en Centroamérica. Entonces, tal vez lo que yo más valoro y lo que más veo que me funciona o provechoso, no sé cómo decirle, todos los nombres que quieran decirle. Y también sí me gustaría que los que estuvieron, que también hicieran sus comentarios, que estuvieron en esos procesos de residencias, que en el caso Fabricio, Javier o Sara, que estuvo en el 2013 conmigo, que también comenten y aporten más de ese lado, porque muchos conocen a Patricia por artista, pero también como gestora y instructora o profesora o lo que se le quiera poner, creo que es lo más interesante también de conocer. Y tal vez eso es todo lo que quiero decir. No sé si Patricia quiere decir algo, pero nada más es lo que quiero decir. Bueno, me suma la felicitación muy enfática realmente a Teorética y a Miguel por esta iniciativa de hacer la revisión del trabajo de Patricia, que era seguramente una deuda que nos debíamos todos, ¿no? Y bueno, de verdad muy, muy feliz de que haya ocurrido, de que esté ocurriendo. Y gracias también a Patricia, por supuesto. Pensé en esta imagen, que ayer le preguntaba a Patricia por ella, y pienso a menudo en ella, en esta obra, y que se llama Alambre Decorado. Y casualmente, bueno, no por casualidad, más bien, está en la imagen de la página web de Espira, de la escuela. Y es una imagen que me hace pensar muchísimo, y de hecho en una presentación de la Bienal Centroamericana, cuando hemos tenido que comunicar y a veces recurrimos a imágenes, bueno, me gusta en verdad como que las imágenes estén acompañando, estén dialogando, no yo hablando sobre ellas, sino que ellas también están contándoles cosas mientras yo les cuento otras. Y recurrí a esa imagen cuando intentaba contar pues la propuesta de partida de la curaduría de la Bienal, y en un momento que quería hablar como de tejido, de articulación de redes, pero redes pues complejas, desiguales, con muy heterogénea condición y con componentes también distintos, y bueno, pensaba que esta imagen podría servirme o acompañarme un poco en pensar el trabajo de Patricia, además de la exposición, pero pensar también su práctica artística, pero también su práctica pedagógica, que como sabemos es absolutamente imprescindible. Y nada, me puse como a intentar pensar sobre ella como elementos, bueno, hacer casi una lectura muy materialista, si quiero, muy material, y también por pensar en primer lugar en qué condiciones también trabaja Patricia, que es parte está en su práctica artística y pedagógica, ¿no? O sea, a partir de operar en unas condiciones específicas, y pues eso de alguna manera está ahí, ¿no? Con algo también de precariedad o con mucho de precariedad, y bueno, intentaba también pensar esas recorridos a veces difíciles, ¿no? Como son líneas que se van trazando y no siempre son rectas o casi nunca son rectas, y hay algunas, bueno, como espirales o vueltas o nudos, cosas intrincadas, ¿no? También como costuras, suturas que están a la vista. Y también, bueno, me gustaba la idea, que igual en la imagen no se ve tanto, pero en la pieza yo creo que bueno, es muy
importante también otras piezas como las que has hecho con que también te comentábamos ayer, de llantas quemadas, ¿no? También, bueno, como hay en Managua, cuando habían las manifestaciones de estudiantes, que parece que lamentablemente no hay más. Bueno, y ese ejercicio como de decorar, ¿no? De decorar, que también, bueno, como la costura, ese tipo de prácticas, supuestamente, ¿no? De saberes menores, de hacer decorados, ¿no? Es una imagen que intento leer también, o sea, que me ayuda a pensar también la práctica de Espira misma, ¿no? Pensaba, y de Patricia, pensaba en esa, también distintos elementos que en realidad, bueno, con el cobre tiene, ¿no? Y otras cosas como que conducen el calor de distinta manera, y pensaba como esa idea como de conductividad térmica, qué sé yo, busqué la conductividad térmica y claro, es como el proceso de transmisión del calor por el contacto de los cuerpos, ¿no? Me parecía perfecto para pensar tu trabajo, ¿no? Esa idea de transmitir transmitir el calor podemos a través del contacto entre los cuerpos, ¿no? El contacto directo, basado en ese contacto directo, y yo creo que mucho de tu obra y también de tu práctica con Espira y con todas las transformaciones que ha tenido ese proyecto pedagógico antes de Espira, y que también he tenido el placer como de por lo menos de estar en contacto y a veces acompañando algunas cositas. Y bueno, eso, pues ahí está, alambre decorado. Gracias. Bueno, yo quisiera continuar un poco en este ritmo de escuchar posiciones y testimonios, así que aprovechando que hay algunas personas que han pasado por el programa Espira o por Rapaces, me gustaría como pasar el micro y que podamos construir como una serie de ideas juntas. De repente Javier, que está aquí a mi lado. Buenas noches. Sí, yo quería decir una cosa que a mí me parece importante y que Cristian un poco la mencionó, pero también voy a aprovechar un poco como para relacionarlo con lo que acaba de decir Tamara y en relación a esta imagen. Uno que es, que creo que sería interesante pensar que tanto la obra de Patricia no se separa de su labor como formadora, ¿no? Es decir, es una sola obra. Y un poco, digamos, esta imagen, que sí refiere, digamos, como un contexto que se puede leer como un contexto conflictivo, yo creo que no está, o al menos yo no lo pienso como desde una noción para victimizarse, sino todo lo contrario, sino de un contexto que, si bien nos muestra el conflicto, es un espacio que nos puede, que del cual podemos aprovechar. Y creo que así era también, digamos, la Espora, digamos, se ve en la obra, pero también se ve en los talleres que nosotros estuvimos en la Espora, digamos, era un espacio que evidentemente tenía sus carencias, pero no eran carencias, eran carencias que nos maximizaban, pues, eran carencias que nos hacían ser mejores. Y en ese sentido, digamos, yo también hablaba, bueno, le decía ayer a Patricia, y también una vez le hablé a Miguel, que para mí era amor, digamos, si yo pudiese hablar de la Espora y un poco de la obra de Patricia, para mí tiene que ver con el amor. El amor un poco también, el amor como forma de asumir cosas, como herramienta. Y tanto así, digamos, que y a mí personalmente, va a sonar una cosa así como muy afectiva, pero yo creo que el afecto, tanto en la obra, digamos, lo podemos ver, la obra es sumamente afectiva, y es un poco lo que decía Tamara, porque pasa por el cuerpo. Y un poco, digamos, esa era como un poco el modus operandi también, que nosotros nos asumíamos en los talleres. ¿Y por qué, digamos, por qué el amor? Porque es una forma también de pensar un modelo de obra, pero también un modelo de escuela. Digamos, podemos pensar qué es una escuela, cómo debería ser una escuela, o qué es una escuela, cómo podemos pensar una escuela. Generalmente la pensamos como ese espacio, como esas cuatro paredes donde se da información, pero es más que eso, ¿no? Digamos, eso no debería ser una escuela, eso simplemente es el espacio donde pasan ciertas cosas. Pero, por ejemplo, es más fácil explicarlo
un poco anecdóticamente, aunque no quiero quedarme ahí, pero cuando nosotros estábamos en el taller, a veces cuando más teníamos conclusiones eran fuera de los espacios de sesión de críticas, eran en el par, cuando estábamos durmiendo, compartíamos cama, compartíamos de todo. Entonces, digamos eso, sí, de todo. Entonces, no, ahorita no vamos a entrar en esos detalles porque si no la conversación se hace larga, pero lo que quiero decir con todo esto, digamos que esos eran insumos, vamos, que son insumos que uno puede ver en la obra, pero también podía ver en el modelo en que nosotros nos desenvolvíamos en el taller. Tanto así, digamos, que yo estoy seguro que Fabricio y que todos los que están ahí, digamos, la espora nos cambió la vida, ¿no? Y eso, digamos, bueno, perdí un toque el hilo de lo que estaba diciendo, pero lo que quería decir, digamos, en relación a esto, la escuela, digamos, es que la escuela también la podemos entender como esos procesos afectivos, ¿verdad? No solamente como ese espacio institucional. Y yo creo, digamos, que es necesario pensar el trabajo de Patricia, que si no me equivoco, vamos, son 30 años, ¿no? Más o menos. Y creo que, si no estoy equivocado, 15 más o menos es de la espora. Entonces, casi como sumar partes. Y por eso yo me gustaría también empezar a entender lo que ha hecho Patricia como una sola obra, ¿no? Porque comparten cosas, son sumamente parecidas. Habla del cuerpo, habla de afecto, habla de amor como herramienta, pero también habla de un contexto. Y eso me parece importante irlo pensando, ¿no? Gracias, buenas noches. No, yo solo quería agradecer públicamente a Patricia por su trabajo y su devoción también por la oportunidad. Sin duda, como dijo Cristian y Javier, yo soy de los que aseguro que mi vida, mi carrera y mi interés por el arte no sería igual si no fuera por la primera, la segunda y la tercera experiencia que tuve con la Espira hace ya casi 10 años, donde llegué con preguntas y salí con más preguntas aún, que aún sigo intentando responderme, pero curiosamente eso es lo que me mantiene activo. Yo a modo personal, por mi formación autodidacta, digamos, le contaba a Patricia ayer que la primera residencia que yo participé fue en Nicaragua con ellas y fue el lugar donde por primera vez estuve en contacto con artistas o con gente que se cuestionaba qué era ser artista y de otros países, de mi edad, con los comienzos de los 20 años, tal vez 23 años, y donde dichosamente conocí a algunos de mis mejores amigos hoy día también. Y bueno, eso es digno de admirar. Yo a Patricia nunca la he podido ver como el artista, sino la he visto de una manera, ¿cómo se podría decir? Como alguien que genera una oportunidad. Y siempre lo vi relacionado con la vida, no tanto con ir a aprender de arte o de teoría, sino como de experiencias. Y eso es lo más valioso. Y de hecho, tenía una especie de pregunta, porque yo creo que nunca le he preguntado a Patricia en qué momento decidió, como aparte de su carrera artística, como ampliarse y brindarle a otro la oportunidad de crecer también, porque muchos artistas son egocéntricos y se quedan en su obra y siguen adelante y su carrera, pero algunos tienen la dicha de querer compartir eso y yo también quería preguntarle eso a Patricia, que en qué momento y por qué nació esa inquietud, que al final ha dado frutos y yo sé que ella se siente dichosa porque sabe que es real. Y entre una de las dichas que yo comparto es ver cómo muchos de mis compañeros de en esos entonces han seguido su carrera como artistas y han consolidado su compromiso, ¿verdad?, con ellos mismos. Y eso quiere decir que algo bueno estuvo pasando y sigue pasando, que las cosas se hicieron bien,
que esa es otra pregunta que tengo, ¿cómo fue posible que las cosas funcionaran? Porque al contrario de yo salir de ahí y decir, ah, no, esto no es lo mío. Yo salí de ahí y yo dije, no, esto es lo mío. Y lo sé, y lo quiero, y lo deseo. Así que gracias, Patricia, eso era todo lo que quería decir. Bueno. Me voy a meter. Por favor, Patricia. Bueno, estoy muy conmovida y casi enmudecida. Gracias, ¿verdad? Gracias a Teorética, gracias a todo el equipo de Teorética y particularmente a Miguel y definitivamente a Cristian por la oportunidad. Y en cuanto a la… estoy súper contenta con la exposición, con el público, con todo lo que ha sucedido estos días. Y en cuanto a la pregunta de Fabricio, cuando yo comencé, Espira, el grupo de artistas contemporáneos en Nicaragua, además de ser reducido, estaba enfocado a unas prácticas que estaban, digamos, poco cruzadas por lo personal. Unas prácticas que sí estaban enfocadas a la crítica y al cuestionamiento, pero al cuestionamiento del otro y no del uno mismo. Y no obedecían necesariamente a la experiencia personal. Y yo tenía una gran necesidad de tener más interlocución. Entonces me dediqué a la tarea de promover una manera de pensamiento y de afectividad, efectivamente, que pudiera generar compañía. Y es una de las cosas que me hacen sentir más gratificada, que ahora tengo, la mayoría de mis amigos son 20 años más jóvenes que yo, pero son unos increíbles interlocutores. Incluso el equipo de trabajo que inicialmente, pues éramos Darwin, no sé si Darwin anda por ahí, pero éramos, hola Darwin, éramos Darwin y yo, pues ha ido creciendo y se ha fortalecido mucho. Y son gente bastante joven, con unas mentes brillantes y unos corazones enormes. Y son, pues, es una forma de alimentarnos. Hacer una reunión de trabajo es una cosa amorosa y absolutamente desafiante. Entonces, además de los talleres mismos. Entonces, lo que quería era confirmar esta percepción de Javier, que yo siento que es súper hermosa y legítima, que eso es lo que hemos tratado de promover. ¿Tenía otra pregunta? No, sí, la otra pregunta efectiva era que cómo fue que funcionó, y es exactamente de la misma manera, porque lo que hicimos fue buscar a gente como Laura Longo Bahía, como Francisco Quesada, gente que no solo eran excelentes artistas, o ni siquiera porque eran excelentes artistas, sino porque eran excelentes seres humanos y tenían una vocación docente más allá de lo común, digamos. Y eso es lo que creo yo que bastante por ahí lo hizo funcionar. Hola, Adrián. Bueno, dos cosas de lo que escuché de todos los panelistas y después hablar de mi experiencia en Espira también, que no fue como alumno, pero igual me sentí como alumno también estando con ellos, y agradecerte esa oportunidad que fue lindísima de ser parte del grupo de facilitadores, digamos. Hay una dimensión que me parece que tal vez no se ha tocado relacionado con el trabajo de Patricia, y que yo, por estar casado con una nicaragüense y por vivir Nicaragua aquí y allá constantemente ya desde hace algunos años, me parece que se refleja en el trabajo de Patricia, y eso es el nivel de dignidad de las piezas, que tiene que ver algo con lo que dice Javier. Es decir, hay una precariedad, pero hay un nivel de alegría y dignidad y de respeto
a esa precariedad que los hace gente feliz, naturalmente. No sé si será bueno o malo, no lo sé, pero eso le enseña a uno, por ser uno de otro contexto. Eso se refleja en el trabajo, me parece a mí. Y en cuanto a la experiencia de Espira, es decir, yo creo que muchos hemos dedicado parte de nuestro trabajo a la docencia. Fue una experiencia maravillosa, es decir, la relación con la gente de Centroamérica, yo creo que también es otra forma del prisma que, por ejemplo, Vicky quiso hacer. Patricia dio otra respuesta, desde otro lugar, con otros elementos, pero seguía el sueño. Y yo creo que esa posibilidad de que muchos fuéramos a trabajar allá, lo seguimos deseando todos los días, volver y estar allá y ser parte, por ejemplo, en León, que hay una escuela de arte. Yo sé que eso es muy difícil y es otro entorno, ¿verdad? Pero yo creo que ese tipo de lazos no desaparecen nunca. Y ese tipo de relaciones con la gente con la que uno compartió y me parece que lo otro pasa a un segundo plano. Es decir, yo algo que nunca me cuestioné era la infraestructura y eso. Eso no era importante. Tal vez porque nosotros venimos de una escuela bastante precaria, entonces ya es natural. Pero nunca significó nada, todo lo contrario. Y eso es, nada más. Bueno, pues solo como para recalcar un poco lo que acaban de mencionar los demás ex-residentes, la Espora fue sumamente importante para entablar conexiones como entre diferentes productores jóvenes en la región, y me parece mucho más importante que el modelo pedagógico que Patricia impartió en la Espora se ha seguido replicando hasta cierto punto en otros contextos, ¿verdad? Porque la cosa no se queda acá, que somos artistas y estamos activos y tenemos una producción que no se ha detenido, sino que también la semilla se sembró en otros artistas, también con intereses de seguir compartiendo toda esta experiencia a otras generaciones, porque, digamos, esto fue pre-Facebook, ¿verdad? No había redes sociales, entonces las conexiones que se generaron, digamos que fueron únicas, fueron las primeras quizás que ocurrieron, ¿verdad? Porque no había manera de saber qué era lo que se estaba haciendo en, por ejemplo, yo soy de El Salvador, yo no tenía manera de saber qué se hacía en Costa Rica porque no estaba la información en internet y así. Entonces, llegar al lugar y tener de cerca no solo el trabajo de otros artistas, sino que conocerlos, conocer sus contextos, conocer sus vivencias y distintas experiencias, también fue sumamente enriquecedor. Entonces, continuando con lo que estaba mencionando al principio, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras han habido dos programas educativos muy fuertes, la Escuela de Arte Experimental que lideraban Lester y Lucy, que fue muy importante en un contexto sumamente conflictivo, y también con universidades estatales muy precarias, con escuelas de arte, con programas deficientes que no cubren arte contemporáneo, ¿verdad? Terminan en las vanguardias, que eso es como, y el modernismo. Bueno, no sé acá porque no me he formado en la universidad de acá en artes, pero tengo entendido que es similar, ¿verdad? Entonces, en El Salvador ahora hay un colectivo que se llama TFT, The Fire Theory, y es un proyecto bien ambicioso porque le dan acompañamiento a jóvenes que están ingresando en la universidad, que es estudiantes de pintura, por ejemplo, que no tienen idea como de qué es el arte contemporáneo. Bueno, ahora digamos que gracias a esto hay muchos creadores que están montando muestras de arte contemporáneo en los distintos países, pero para aprenderlo y
continuar un proceso en esa dirección era un poco complicado antes, pero ahora todos estos colectivos han tenido estas iniciativas gracias a la Espora, gracias a Patricia. Y es bien interesante pensar, cuestionarse, aparte de esto, qué van a hacer los artistas que fueron a la Espora, qué van a hacer las nuevas generaciones ahora que ya la Espora ya no existe, ¿verdad? ¿Cómo puede uno replicar este modelo en las universidades, este modelo de enseñanza? Porque me parece sumamente importante. Uno se expone hasta personalmente, como en, no solo compartías tus procesos creativos. ¿Perdón? Sí existe, lo que no existen son las residencias. No existen las residencias. Bueno, sí existen, pero no de esa forma. No. Sí se pueden hacer, sería interesante ver qué sucede ahora, ¿verdad? Que ya existen las conexiones, que ya existe la red de artistas. Todos nos conocemos, todos vamos a dormir a la casa de algún artista que conocimos en la Espora cuando vamos a otro país en Centroamérica, ¿verdad? Y han habido muchos trabajos en colaboración también, muchas exposiciones que se han montado en los distintos países ha sido porque se conocieron en la Espora. Y aunque no hayamos estado juntos con los de las otras residencias, yo solamente estuve en dos, nos conocemos. Siempre estamos pendientes como quién fue el que continuó, ¿verdad? Y así. Y eso, y darle gracias a Patricia por la semilla. Yo creo que es bien importante mencionar que una de las razones poderosas por las cuales la residencia no va a existir más, o por lo menos no de la manera en como existía, es que el contexto ha cambiado enormemente. Cuando Rapaces inició, era casi impensable viajar en Centroamérica y cómo y con qué redes. Entonces, esas cosas han cambiado. Los vínculos se crearon, no se crearon únicamente por Espira, pues se crearon por las bienales, se crearon porque el contexto social y político cambió, pues, notoriamente. Y es como una de las razones por las cuales sentimos un poco como el permiso de dejar ir el proyecto, porque la gente está comunicada ahora. Lo de las redes sociales que hablaba Larisa también es importante. Pues, o sea, hay otras maneras de comunicación, pero hay otras redes creadas, hay unos vínculos que están ya establecidos. Y efectivamente me parece importante destacar que, como decir, la pelota está en la cancha de los artistas que están vinculados, no solo está en la cancha de unas organizaciones que sirven como plataforma para crear esas uniones. A mí me quedó el micrófono y lo asalté casi, ¿verdad? Bueno, la verdad que yo creo que de todos los seres humanos que estamos en esta sala, posiblemente yo sea la más agradecida con esta iniciativa de Teorética, porque por esas casualidades de la vida y esos regalos que el universo te da, estamos aquí mi hija y yo pudiendo ser partícipe y testigo de esta maravillosa retrospectiva, le digo yo, ¿verdad? Debe llamarse de otra manera, pero por mi oficio le llamo así, de la obra de Patricia. Bueno, yo soy amiga de ella, no de las de 20 años menor que ella, sino más bien 5 mayor. Y la verdad que escuchándolos y haciendo remembranza de aquella primera vez que personalmente fui a una exposición de Patricia en Managua, y a manera de anécdota quiero decirles que decidí convertirme en su amiga viendo su obra por agradecimiento a la autenticidad, al compromiso y a esa generosidad de dejarnos entrar en su mundo, en su casa física, en su cuerpo y en su alma. Para mí fue absolutamente impresionante y decidí ese día hacerme amiga de ella y fui directamente a decirle, mire, yo soy fulana de tal y quiero hacer amiga tuya, voy a hacer una cena en mi casa, decime quiénes son tus amigos para invitarlos. Y así fue que somos amigas ya hace varias lunas, ¿verdad? Y realmente creo que lo que ocurrió no fue lo ordinario, fue una incursión en la frontera de lo maravilloso.
Patricia logró que el arte contemporáneo en Nicaragua fuese visto, y no solo visto, sino respetado. Sacarlo de las galerías y hacer que no solo los cuadros de los pintores tradicionales, con los cuales no tengo nada en contra, y tengo cuadros colgados en mi casa, hizo con aquella obra que, si mal no recuerdo, se llama El Vuelo, hacer una revolución absoluta en Nicaragua sobre el concepto de arte. Y yo creo que yo pensaba que nada más había ocurrido en Nicaragua, y escuchándoles a las y a los muchachos que han estado en ese maravilloso proyecto de Espira Espora, me doy cuenta que fue una semilla que salió de la de las calles polvorientas y calurosas de Managua para estar pululando en los aires de todo Centroamérica. Realmente agradezco a Teorética por esto, y agradezco a la vida por permitirme ser amigo de ella. Amiga, perdón. Bueno, yo viendo esta imagen me acordé que a mí me tocó cargarla o una parecida por la frontera. La primera vez que fui a Rapaces me encargaron que llevar unas obras en unas cajas y verdad, y todas iban súper envueltas y yo ni sabía qué llevaba, pero yo bueno. Entonces llego a la frontera y me quieren abrir la caja y yo, no. Y me dicen que qué es, que cuánto vale, que si tengo permiso, y yo inventando que era un proyecto mío de la universidad y que no valía, o sea, que valía ahí como nada, porque apenas estaba estudiando, no sé qué, porque me da miedo que me cobraran demasiados impuestos y me hicieron ir a donde un oficial y me marcaron el pasaporte y no sé qué. Bueno, la cosa es que fue, sí sentí como esa fragilidad y ni sabía lo que iba, porque yo nunca había ido a Rapaces y yo no sabía que me iba a cambiar la vida, no sabía todo lo que iba a ganar como persona principalmente. Y quiero como agradecerle a Patricia toda la escucha que nos da a todos y a todas, porque yo que sí pasé por la Escuela de Artes de la universidad, a mí me decían como, vaya a ver qué hace. O sea, nunca, o sea, yo sinceramente creo que en 5 años que estuve estudiando artes, no recibí el tipo de escucha y respeto que me dio Patricia y que me dieron mis compañeros de residencia. Entonces, es como, gracias. Quería comentar algo muy, muy cortito, y es que, bueno, estamos hablando de vulnerabilidad y, de, bueno, la expo también se llama Frágiles, y quería mencionar, no sé si Patricia se va a sentir, no sé, pero que en realidad la Espora está en una situación de fragilidad y que la supervivencia del proyecto está en riesgo, ¿no? Así lo entiendo, y que creo que tendríamos que también, y de hecho su equipo está tomando medidas, bueno, está imaginando modos de hacerlo sostenible o por lo menos posible, y bueno, quería de alguna manera aprovechar este auditorio de cómplices y de gente que queremos mucho el proyecto y apreciamos como para estar pendientes de ver cómo lo vamos a hacer entre todos, porque es una responsabilidad colectiva, y solo quería mencionarlo también, bueno, aprovechando esta reunión. Bueno, sí, efectivamente, vamos a lanzar una campaña de crowdfunding. Ahí estaremos. Es así de prosaico. Sí, estamos encogiéndonos muchísimo. Podríamos llegar a un punto de los tiempos de Tajo, ¿verdad? Que es cuando no había nada más que nada en la casa. Una de las cosas que se promovieron, que se han promovido en Espira, es dignificar el trabajo cultural. Y a partir de esa decisión, si bien no es que tengamos salarios que sean ni siquiera comparables con otros oficios, se defiende que tenemos que ganar un salario. Entonces, un equipo de trabajo tiene que tener, además de esos salarios y de una administración y de unos gastos operativos y unos gastos indirectos,
ahí termina. Es necesario como enfatizar que la labor de Espira, o sea, la labor de Espira va a continuar en cualquier condición, pero sí es importante enfatizar que necesitamos que estas personas que están trabajando en el grupo, porque todo el mundo me dice, ¿por qué no hacen no sé qué? ¿Y por qué no hacen? Porque no hay quien lo haga. ¿Por qué no hay quien lo haga? Porque no tenemos reales para pagarle. Entonces, no es como que nosotros nos vamos a empezar a echar encima un montón de responsabilidad. Defendemos que a la gente hay que pagarle. Y creo que eso es importante de mencionar. Suena como bien prosaico, puede sonar poco poético, puede sonar poco como mi obra, pero es una realidad que a mí me parece que es verdaderamente poética. Igualar el trabajo cultural, el trabajo de los artistas, el trabajo de la gestión a cualquier otro trabajo es dignificante. Esa es una cosa que quería decir y la otra se me olvidó. Sí, estaba sonando mucho como que esta cosa maternal de los talleres de Espira son todos como que llegamos a tirarnos bolsas de azúcar, ¿verdad? En realidad los talleres de Espira son una cosa que puede ser bien violenta, que puede ser bien traumática. ¿Quién fue la Larisa? y eso dentro del marco del respeto, dentro del marco de la franqueza, de decir las cosas que hay que decir, de decir las cosas que uno percibe desde el cuerpo, desde la propia percepción personal. Son procesos súper difíciles. Mucha gente, cuando estamos en los ciclos largos, en las residencias no creo que nunca hemos tenido deserciones, excepto por razones de fuerza mayor, pero en los talleres largos de 8 meses en Managua hay cantidades de deserciones por diferentes razones, pero una de ellas siendo que la gente no aguante el gas. La crítica puede ser bien dolorosa. Espira no cree en el amor propio y en el ego, creemos en la producción de significado, obviamente creemos en los seres humanos, pero no desde el ego, pues evidentemente. Y me parecía importante asentarlo porque sí ya estaba sonando demasiado edulcorado todo esto. Bueno, yo también quería retomar eso porque quizás al que no lo conozca y el que no haya tenido directamente la experiencia puede pensar que era, es decir, el espacio, digamos, interacción entre estudiantes, facilitadores y con la institución, todo iba así sobre miel, ¿no? Pero no, es decir, yo creo que precisamente son tensiones tremendamente productivas, son tensiones que en algunos momentos pueden llevarnos a la generación de incluso de desencuentros, pero creo que eso es infinitamente mejor que un tipo de academia paternalista, un tipo de academia que no genera un debate como parte del crecimiento de todos, ¿verdad?, de los profesores y de los estudiantes, que incluso en esa interacción prácticamente se pierden esas fronteras. Y creo que en eso prácticamente todos los que estuvieron, hemos estado en la Espira, reconocemos que fue así, es decir, que nos removió, ¿verdad?, nos removió nuestros fundamentos de conocimiento y nos hizo vivificarnos, ¿no? Creo que la idea de región, que de alguna manera se empezó a articular en los últimos 15 años con el Museo de Arte Contemporáneo y con Teorética en los últimos 20, la Espira la llevó a otra dimensión y la profundizó desde el ámbito pedagógico más estrictamente y entendido en un sentido amplio. Y eso es lo que creo que se hayan replicado experiencias que no son iguales a la de la Espira. En otros contextos habla de precisamente del éxito de ese programa, de esa forma de pedagogía. Yo quería preguntarles a Darwin y a Maffer que han venido que acompañan, de hecho, parte del trabajo de Patricia. Yo sé que Maffer está con la cámara y Darwin no lo veo, pero me gustaría saber qué es lo que podría significar, por ejemplo, hacer este tipo de revisión, ¿no?, el trabajo de Patricia para el contexto de Managua. O sea, me gustaría pensar, o si ustedes quieren pensar con nosotros, ¿no? Yo ahorita estoy súper conmovida y estaba con la cámara y a punto de que se me salieran las lágrimas.
Porque me estaba preguntando qué sentiría la gente allá, o sea, como la gente que estamos trabajando con Patricia y que nos hemos formado con Patricia, de escuchar como la relevancia, que ya la conocemos, pero que siempre es importante como volver y entender la relevancia del trabajo de Espira a nivel de Centroamérica. Y un poco también como... Es un cuestionamiento este de lograr ver esas cosas desde otro lado. O sea, lograr que ver que la exposición de Patricia y que el trabajo de Patricia sea reconocido fuera de su propio país. Creo que tiene que ver con cómo se lucha en la batalla y en el caso de Patricia, con cómo ella fue una ruptura en Nicaragua y cómo... Esa ruptura todavía hoy sigue doliendo para muchos y eso hace o imposibilita muchas veces como el reconocimiento y me parece esencial que esto se esté dando porque es una oportunidad también de volver a marcar cómo la formación que Patricia ha permitido, cómo su obra ha permitido procesos de reflexión importantes que aparentemente no... En Nicaragua, al menos, cuesta mucho reconocerlos. Y yo me llevo como mucha necesidad de contar lo que estoy escuchando y como también muchos retos para compartir con la gente allá. Gracias. Sí, yo lo preguntaba porque para mí fue muy revelador el viaje a Managua, ¿no? Conversar con Patricia cuando estábamos recién imaginando cómo podría ser este proyecto y también darme cuenta de lo difícil que era articular un relato, digamos, de revisión crítica, ¿no? En ese contexto y que era sorprendente que, digamos, si hay como figuras muy evidentes, ¿no? Que merecen esa revisión, creo que tú eres una de ellas, y que al mismo tiempo no habían como las condiciones para que eso ocurra, las dificultades de infraestructura, económicas, también incluso personales de pronto, ¿no? Y para ti la sorpresa que fue el hecho de que nosotros quisiéramos hacer la revisión, creo que fue como una cosa que fue como inesperada y de pronto al inicio difícil de creer. Fue complejo, en realidad no sabía bien cómo asimilarlo. El hecho de, por ejemplo, yo viajé para la Bienal de Nicaragua y había una revisión como parte de la Bienal de una artista nicaragüense, caribeña, que se llama June Bear, que es una pintora, poeta y activista negra que trabajó de manera muy prolífica y tiene un trabajo extraordinario. Y su obra estaba siendo revisada en ese momento como parte de la Bienal y se presentó, de hecho, en el museo, ¿cómo se llama? En el Palacio Nacional. Y era, bueno, una muestra que se presentaba como retrospectiva, pero que al mismo tiempo uno entrar a ver la muestra se daba cuenta que no había ningún tipo de aparato crítico y ningún tipo de marco interpretativo. Prácticamente no había ni siquiera texto, era simplemente un conjunto de pinturas esparcidas por el espacio que no tenía ningún tipo de posicionamiento y que tampoco te permitían entender cuál era el contexto, cuáles habían sido, digamos, las dificultades, cuáles podían ser ejes posibles, narrativos, en fin. O sea, de verdad no había prácticamente curaduría, ¿no? Y eso se presentaba como una retrospectiva o como una recuperación histórica. Y yo realmente me quedé bastante preocupado porque creo que Jumper, bueno, después de ver su trabajo, se merece un trabajo de revisión real, o sea, riguroso, serio, con escritura, con análisis, con recuperación de imágenes. Pero claro, luego de ver eso ya me di cuenta, ¿no? ¿Por qué también podría ser tan inaudito o extraño imaginar una revisión allá? También pensaba que era absolutamente urgente que si hacíamos la muestra aquí tenía que viajar a Managua, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, las conversaciones con la Fundación Ortiz Gurdián empezaron a caminar y han fluido bastante bien. Pero también me sorprendió, por ejemplo, ¿no? Visitar el Centro de Arte en Managua, que es este centro nuevo, que tiene dos años y medio, ¿cuántos años tiene? Dos años, que es una especie de espacio, el espacio más grande que hay en Managua para el arte contemporáneo. Son como 450 metros cuadrados de paredes blancas, que se pueden poner paneles y todo.
y el uso, ¿no? Que era realmente, era absolutamente malgastado, ¿no? Porque tienen estas muestras en las cuales exhiben grabados de Goya, por ejemplo, ¿no? Con la idea de acercar el arte a la gente, una mirada muy paternalista, hasta casi civilizatoria, diría, ¿no? Instrumental y pobre al final, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de que la muestra se presente allí, me acuerdo también tu escepticismo, porque dijiste que habías pedido el espacio un par de veces y que te habían como rehuido, digamos, ¿no? Y es interesante que la muestra pueda ocurrir ahí ahora, creo que esa es una posibilidad que es muy tangible y está prácticamente, diría, ya pasando, pero me parece sorprendente y por eso quería escuchar y por eso hice la pregunta a Maffer y a Darwin sobre cómo se recibe, porque creo que si hay una tarea importante ahora mismo en la región es justamente poder articular proyectos de reescritura, de investigación, que atraviesen las fronteras, ¿no? Y que puedan empoderar localmente los espacios que están trabajando. Es decir, yo imagino, ¿no? De pronto es una fantasía, pero si una muestra como esta, una revisión mucho más exhaustiva de tu obra puede ocurrir allí, en ese centro de arte, el nivel de activación que puede tener, el nivel de pertinencia y de diálogo que puede establecer con la gente que está produciendo, con generaciones jóvenes, que probablemente no conocen tu obra de los 80 o de inicio de los 90, por ejemplo, ¿no? El nivel de preguntas que se puede hacer en torno a cómo se usan los espacios, ¿no? O sea, el tipo de arte contemporáneo, el tipo de arte que es necesario mostrar, cómo mostrarlo, para qué mostrarlo, ¿no? Y qué tipo de esfera pública construye el arte, si es que se articula una muestra y se construye debate en torno a ello, ¿no? Y luego también pensando en que, claro, si hacemos una muestra allí, va a ser todo lo contrario a lo que fue lo de Humbert, ¿no? O sea, en el sentido de realmente establecer marcos críticos, ¿no? Para poder leer tu obra y que además impliquen recuperarla como se recuperan, ¿no? Las cosas cuando se quiere recuperar de verdad y cuando además se piensa que eso le habla al futuro, ¿no? Y es como organizando material, ¿no? Recuperando testimonios, implicando muchas voces en ese proceso, ¿no? Entonces creo que es interesante, a mí de verdad me parece como una situación muy especial, ¿no? Poder pensar, ¿no? Cómo esta muestra que se inauguró ayer puede tener una sobrevida, puede convertirse en otras cosas. Y también seguramente para ti, como me contabas hace algunas horas, ¿no? Lo que implica para ti parar, ¿no? Y revisar tu trabajo, ¿no? Volver a ver lo que has hecho en este tiempo y también, no sé, cambiar de direcciones, ¿no? Creo que hay esa situación que, al menos para mí, como curador, digamos, desde el rol que yo puedo cumplir, ¿no? Me parece que es sumamente emocionante y que yo espero que, digamos, si todo va bien, ¿no? Los efectos que pueda tener la muestra, una revisión histórica, ¿no? Análisis, ensayos, sean persistentes, ¿no? Y hasta cierto punto inesperados, ¿no? O imposibles de imaginar ahora mismo, que está en el proceso de hacerse, ¿no? Y bueno, de pronto te pregunto entonces también cómo tú sientes, cómo te relacionas con esta muestra que revisa, ¿no? Estos años de tu obra. Creo que siempre para alguien es difícil, ¿no? Volver a ver, implica un reto, ¿no? Como te pone una serie de desafíos desde el presente. Bueno, eso. Bueno, la veo con mucho cariño, pero como de un viejo amor. Me siento un poco despegada. Hay algunos trabajos que claramente pues son del año pasado, que eso todavía están bien latentes, bien patentes. Pero sí me interesaba mucho. Realmente fue bien sinérgico, te contaba ahora, cuando apareciste con esta propuesta de exposición, porque yo he estado bastante cuestionando mucho qué es lo que estoy haciendo, no en términos tanto de los ejes conceptuales como de los modos de las soluciones formales. Incluso los ejes conceptuales también están como sujetos a evaluación. Y he estado preguntándome eso desde hace aproximadamente un año, hace más, pero más insistentemente desde hace como un año, y de repente llegó Miguel con esta propuesta y fue como esta es la oportunidad perfecta para ver este proceso, ver esto. Realmente ahí hay varios capítulos, que hay como un tomo de mi vida, ¿verdad?
más que unos capítulos. Y de mi vida, o sea, no solo de mi obra, de mi vida, obviamente. Y me da mucha ilusión poderla, eso no es un proceso de irme a asomar ahorita y ver lo que está ahí, ese es un proceso largo y me interesa mucho, por ejemplo, las cosas que se hablaron ahora son una parte fundamental de esa mirada a ese trabajo. Y lo que quiero es como irme a pensar, dejar de, o sea, sacar las manos de la obra temporalmente y ver cómo estoy, ver dónde estoy, ver cómo estoy, ver cuál, aparte de todos estos cuestionamientos, digamos, conceptuales e intraartísticos, hay una serie de sucesos de mi propia vida que están vinculados a unos cambios, a unos momentos de crisis, de transformación, y estoy tratando de abrazarlo desde la transformación. Digo, alguien se te puede morir y otra cosa es cómo asumís eso. Entonces estoy tratando de abrazarlo desde la transformación personal también, y eso va a tener evidentemente efectos en la forma en que me relacione con la solución, la cosa, la producción de lo que sea que voy a producir, pero sí puedo, quisiera afirmar que todo va a estar sujeto a cambio, que realmente ya me estaba aburriendo. Hola. Bueno, yo creo que de pronto tengo muy poca experiencia con Patricia. Mi experiencia ha sido limitada esos últimos dos días que hemos venido trabajando, pero por suerte y con mucho, ha sido un gran honor, he tenido la oportunidad de sentarme con Patricia a revisar toda su obra, que es una de esas pocas oportunidades que no se dan siempre. Entonces, quería como ofrecer de pronto un comentario o una serie de reflexiones. Una de las cosas que me captivó de primera al empezar a ver la obra primaria de Patricia, no fue el cuerpo o la presencia del cuerpo, sino la ausencia del cuerpo y el uso de la ausencia para hablar de ese cuerpo. Y eso me pareció supremamente importante, porque a medida que se ha desarrollado esta discusión, creo que una de las preguntas que todavía quedan como en el aire, todo el mundo habla de la contemporaneidad, ¿no? De cómo Patricia contribuyó al arte contemporáneo de la región. Y una de las cosas que yo vengo trabajando es qué significa esa contemporaneidad. Y una de las reflexiones acerca de la contemporaneidad, que me parecen supremamente relevantes para hacer una reflexión acerca de la obra de Patricia y de su trayectoria histórica, es considerar que la contemporaneidad no tiene necesariamente que ver con la materia, aunque la admiro mucho porque a través de su obra siempre ha persistido con materiales tradicionales, con la pintura, con el dibujo, ha incursionado en el objeto, en la instalación, en formas más contemporáneas. Pero que la contemporaneidad no es necesariamente esa forma, sino es lo radical que viene siendo la propuesta. Y a medida de que fuimos evaluando y de pronto como repasando la trayectoria de Patricia, fue también entender que ella fue una pionera, ¿no? Que a través de sus círculos artísticos, cuando perteneció a uniones de pintores, que era la única que empezaba a hacer cuestionamientos, que empezaba a radicalizar la materia y que empezaba a usar la pintura de una forma muy radical, de expandir no solo el sentido de la materia como la pintura, pero también el concepto. Entonces su obra viene siendo radical y contemporánea en el sentido de que expande el contenido y el sentido de que viene siendo la propia materia, pero también el contenido, que es el entendimiento, es el cuerpo, del performance, que son pues, temáticas que ya vienen desde los 80, desde los 60 tal vez, tratándose, pero que hoy más que nunca el cuerpo empieza a tener una relevancia mucho más como principal dentro de la concepción. Entonces esa pregunta de qué es el cuerpo
en la obra de Patricia y me pareció supremamente particular, porque no es una exploración específica de un cuerpo como algo que es algo como una sustancia física que asociamos con ser un cuerpo del cuerpo humano, sino qué es ser un cuerpo, qué es el cuerpo. Y como y solo a través de como ver toda la trayectoria de la obra, también me empecé a dar cuenta de que ese cuerpo tenía no necesariamente que ver con esa fisicalidad del cuerpo humano, sino en relación a los cuerpos materiales, a los cuerpos orgánicos, porque en su pintura y en sus dibujos siempre aparece la naturaleza, aparecen las frutas. Hay formas de comparar el cuerpo humano con otros cuerpos. Después empieza una exploración a los muebles, y después, creo que es más reciente, una exploración del cuerpo en relación al espacio. Entonces, ¿qué es ser cuerpo? Más que ¿qué es el cuerpo? Me pareció súper interesante esa línea que empecé a ver con la gran oportunidad que tuve de revisar toda su obra. Y me parece que en ese sentido la obra de Patricia es radical y muy contemporánea. Bueno, yo agradecidísima con Sara del tiempo que hemos pasado estos días revisando esa enorme cantidad de material, del cual hay algunas cosas buenas y hay un montón de ensayo y un montón de error, pero sobre todo de esta percepción que me estás ofreciendo ahorita, porque agradezco muchísimo, porque es que uno realmente no tiene tiempo, ¿verdad?, de estar como pensando como en el largo plazo. Digamos, yo personalmente sí pienso mucho en mi proceso, pero pienso en mi proceso inmediato, pues qué es lo que estoy haciendo ahorita, qué es lo que voy a hacer, cómo se compara esto a una cosa que hice hace un par de años. Pero esto de hacer una revisión de tantos años de trabajo y empezar a ver los hilos conductores de, como decimos, como desde que estaba chiquita, es realmente un privilegio, pues es una oportunidad que Teorética me ha ofrecido y que Sara ha concretado, que me hace, verdaderamente me pone frente al espejo, y con esta interpretación desde tu mirada, que es totalmente desde afuera, digamos, en el sentido de que no nos conocemos, ¿verdad? No somos amigas, no es como la Marta Clarisa, pues. Es como... para mí bien valioso, pues, así como también las opiniones del panel con diferentes grados de conocimiento tanto del trabajo como de la persona. Son cosas que efectivamente en Nicaragua no tengo realmente la oportunidad, y que es bastante la cosa que más me entusiasma de la posibilidad de la exposición, es poder establecer el diálogo acerca del trabajo, es poder retroalimentarlo y verlo en perspectiva. Entonces sí, estoy súper, súper contenta, súper agradecida. Bueno, yo soy, creo que formo parte del grupo que hasta ahora, estos dos días, ha conocido un poco su obra. Realmente me siento un poco ajena porque no conocía este proceso tan grande que había alrededor de su persona y de todas las consecuencias que ha tenido en las demás personas. Pero bueno, yo que la conozco a partir de la obra nada más que vi ayer, siento que algo que me llamó mucho la atención y que ella acaba de mencionar es un poco... la ausencia que existe del cuerpo para representar la presencia, ¿no? Que es como que cabezas, manos, pies, y que estos son fragmentos que realmente representan algo más que la fragilidad, porque veo que es como una construcción, una reconstrucción de mi ser a partir de estos fragmentos, que realmente no significa solamente una fragilidad de una persona que quedó rota, sino más bien ese proceso de sanación que hay
que se ve a partir de estos fragmentos y que se ve a partir de los pies realmente, que me llamaron mucho la atención, y cómo ellos son parte de la simbología de un ser más completo y las consecuencias que estas plegarias o que es, toda esta cuestión tiene sobre el ser, que es precisamente lo que me llamó la atención, ¿no? Y que es básicamente lo que he tenido en mi mente porque realmente no estaba tan familiarizada con todo este proceso. Y pensé tal vez un comentario un poco desde afuera también, ¿no? Sí, gracias, sí, nos conocimos anoche, ¿verdad? Se relaciona directamente con lo que hablaba vos, ¿verdad, Roberto? Ya me puse de moderadora yo. Con el asunto este del cuerpo heroico, que me llamó muchísimo la atención, me hizo un montón de cosquillas. Esta cosa del cuerpo grotesco, pero había otra, pero no importa, como vuelto heroico, y me parece que ese es una como uno de los valores que puedo también extraer de la muestra, que están articulando para mí, digamos, ustedes, y que me resuena muchísimo, y pues una vez más siento que esta plataforma es verdaderamente generosa. Es como una manera multiplicada de lo que nosotros tratamos de hacer en el proyecto. La retroalimentación es fundamental para el proceso de los artistas, y pues esta es una como mega retroalimentación que me es increíblemente útil, y muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, ¿sí? Creo que un poco siguiendo tu reflexión y partiendo también de lo que dijo en algún momento Priscila, de que a mí estaba como conmovida, te lo dije el otro día, ¿verdad? Que, o sea, tenerte acá para mí ha sido también muy importante, tener toda esta selección de obras que a mí… quizá esos fragmentos que son unidos constantemente a partir de diferentes formas, me hablan de resiliencia también, o sea, no de fragilidad solo, sino como de esa necesidad de coser, no importa, unir, reconstruir, ¿verdad? Es todo como un proceso constante de recuperar o de sobreponerse ante la fragilidad, y creo que ese es como el mensaje que me ha quedado de estos días que he estado ahí viendo todo este proceso de montaje. Un aspecto disperso, hasta cierto punto también difícil de decir, porque creo que cala en cada uno de manera distinta, y funciona también como un agradecimiento general, ¿no? Que yo no he atravesado, digamos, yo te conozco hace poco menos de un año, ¿no? Aunque en realidad nos encontramos en el 2011 en Quito. Seguramente no te acuerdas, es un encuentro que yo… ¿Sí? Claro, un encuentro que organizó María del Carmen Carrión. Y tú presentaste, me acuerdo, el proyecto de Espira. Pero yo no había viajado nunca a Centroamérica en ese momento. Pero bueno, me acuerdo también de lo que fue para mí escuchar sobre el proyecto. Y bueno, claro, yo no tengo todo el recorrido y la memoria, ¿no? Pero definitivamente puedo percibir la admiración, ¿no? Y el amor de verdad, amor profundo, amor real, por lo que ellos, por lo que todos sienten que tú has hecho en sus vidas, ¿no? Más allá de lo que has hecho por sus carreras, es lo que has hecho en la vida, y eso es muy valioso. Y bueno, yo creo que es también como abrir ese proceso a empezar a pensar, creo que van a haber otras instancias para seguir conversando, creo que estamos simplemente abriendo la puerta y creo que igual podemos seguir conversando después, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, pero si no, de verdad, es simple. ¿Sí? Ah, bueno, a ver. Buena, ok.
Buenas noches. Es bastante difícil como ser imparcial, ¿verdad? Para mí, ya que es mi madre. Pero solo quería como recalcar la excelente persona que es y todo lo que ha hecho en Nicaragua, ya que conozco el contexto y sé que es una cosa que ha rompido el piso desde hace mucho, digamos, con lo que Marta Clarisa habló del pueblo difícil, que ganó una de las bienales de Nicaragua, fue como introducir el arte contemporáneo a Nicaragua y dar a conocer lo que es después de como que la pintura y la escultura nada más. Y quiero hablar de mi experiencia en Tacón como estudiante, que creo que es una cosa sumamente especial y me hace sentir muy orgulloso. Y es como esa cosa de desapegarse del ego y de los de las pretensiones y enfocarse en lo que realmente importa y en lo que hay, de lo que hay que hablar. Y pues sí, quería decir que estoy muy orgulloso y que te quiero mucho. Yo de vos. Gracias. No sé si es muy tarde como para preguntas, pero yo quería saber si vos percibís que después de la residencia ahora hay más presencia de mujeres activas en el medio. ¿Sentís que afectó también? Bella pregunta. no solo después de la residencia, sino también dentro de Nicaragua, también con tanto el proyecto Tacón, donde está Sebastián. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos inicialmente, en el origen de los tiempos, tuvimos una política de acción afirmativa para escoger al menos tantas mujeres como varones. A veces era bien difícil, a veces las carpetas de las muchachas estaban bien por debajo de la calidad de los varones, y en la medida en que fuimos promoviendo la confianza y promoviendo la aceptación, la cosa se fue revolucionando. Ahora, las últimas veces ya no solo no teníamos que escoger, no teníamos que ejercer el modelo de la acción afirmativa, sino que más bien empezaba a pasar lo contrario, pues habían más mujeres que hombres. Me recuerdo, incluso con aquellos procesos de selección en los que dejábamos el corazón porque tal vez había un muchacho que tenía una carpeta súper linda y decíamos, no, pero es que ya tenemos 7 muchachos, o sea, no podemos. Y fue dolorosísimo, fueron procesos súper dolorosos en los que no podíamos apostarle nada más al ser humano porque sí, sino que teníamos que promover la inclusión de las mujeres, y es algo que ha tenido un montón de frutos y de lo que más me siento súper orgullosa. ¿Nos quisieras contar del crowdfunding? Yo creo que sería tal vez un buen foro para que todo el mundo apoye ese proyecto y que saques el crowdfunding full. Bueno, sí, estamos… básicamente lo que queremos hacer el próximo año, queremos continuar algunos de los proyectos, ¿verdad?, los que se puedan, porque ahora cada proyecto está en manos de su… coordinador. Yo ya no soy la directora de Espira, la cosa es más como una dirección colegiada. Por ejemplo, MAFE coordina Adrede, que es la plataforma de visibilización y promoción del trabajo de los artistas de Espira. Entonces habemos 6 coordinadores, pero en fin, el punto es que lo que se quiere es que cada coordinador busque su propio financiamiento por aparte para su proyecto, pero hacer el crowdfunding para crear un plan estratégico a mediano plazo, o sea, saber para dónde vamos en base a la última vez que creamos un plan estratégico, que fue en el 2010, ahora uno no lo lee y es como un chiste, o sea, nada de eso hicimos, nos fuimos totalmente por otro lado, todo cambió. Ahora que tenemos la experiencia acumulada, queremos verdaderamente hacer una cosa basada en el contexto. Claro, la razón por la cual aquel plan estratégico no funcionó es porque estaba volando con los pajaritos, o sea,
íbamos a ser, era como, seamos felices, pues. Entonces, ahora como basarnos más en lo que verdaderamente se puede y tratar de hacer una cosa muy, muy dentro del contexto, muy dentro de las posibilidades. Queremos hacer unas contrataciones de personas que se dediquen a buscar la plata. Entonces, básicamente es un crowdfunding para buscar más plata. De eso es básicamente de lo que se trata. También eso va acompañado de una campaña de comunicaciones y de hacer como un documental, no sé si una investigación acerca de la historia de Espira, que Mafe es una de las personas más insistentes en que todo eso no está sistematizado, de que eso se va a perder, de que ayer Miguel me decía, cuando estábamos clasificando las diapositivas, me decía, estamos haciendo historia, y decía, pero si la historia ya está hecha. Entonces me dice Mafe, no, pero es que si eso no se documenta, si eso no se cataloga, no se archiva, no se sistematiza, eso no existe. Y entonces Espira no existe, existe para todos dentro de lo que sabemos que es, pero necesitamos que eso se documente y también que se convierta en una herramienta precisamente para recaudar fondos. Entonces eso básicamente constituye lo que necesitamos hacer, lo que queremos hacer, para lo cual necesitamos la plata. O sea que lo que queremos no es una plata para que cubra un periodo de trabajo, sino que se multiplique para que haya verdaderamente un futuro. ¿Cuándo se lanza la campaña? Más o menos. El micrófono me tiene. La campaña en lo que el video esté listo, porque lo deberíamos estar haciendo ahorita, pero estamos aquí. Sí, pero probablemente en un par de semanas. En la plataforma de la Bienal, por cortesía de la curadora. Gracias, Tamara. Vos con la hora. No sé si hay alguna última pregunta. Si no, yo creo que de verdad que muchísimas gracias. Ha sido una conversación colectiva extraordinaria. Y bueno, espero que, bueno, sin duda vamos a seguir conversando. Nuevamente gracias, Patricia. Y un aplauso para Patricia, por favor.